Cuenta una leyenda que Dios, cuando terminó de crear el mundo, vio que le sobraron muchas cosas: lagos, montañas, ríos, desiertos, bosques, algo de cielo y un poco de mar. Las dejó caer en un rincón del planeta y así nació Chile. Ubicado en el extremo suroccidental de América del Sur, esta larga y delgada faja de tierra es generosa en recursos naturales y bella geografía. Sus habitantes son trabajadores, acogedores y creativos. Los 4.200 kilómetros de largo que posee el territorio permiten contener un amplio abanico de climas, temperaturas y vegetaciones que comprenden desde la vastedad estática del desierto hasta los hielos eternos de la Antártica, pasando por el clima mediterráneo del Valle Central con su capital, Santiago, los multicolores espejos de la sureña región de los lagos, su espectacular zona austral y la Antártica chilena. En el extremo norte se encuentra uno de los desiertos más grandes y secos del mundo. Es el desierto de Atacama, que conforma las regiones primera, segunda, tercera y cuarta de Chile. Las tres primeras son conocidas como Norte Grande y la cuarta como Norte Chico. En él conviven minerales, nitratos y arenas ancestrales. Subiendo sobre los 3.000 metros de altura, una serie de microclimas permiten la presencia de valles exóticos, en donde las escasas aguas cobijan aves, animales y hermosas especies vegetales. Destaca, entre otras, por su silenciosa y sobrecogedora belleza, el lago Chungará. Análisis realizados con el método de carbono 14 han establecido que la cultura Chinchorro, en Arica, momificaba a sus muertos mucho antes que los antiguos egipcios, sirviéndose para ello de una curiosa técnica que utilizaba arena. Restos de esta y otras culturas atacameñas pueden verse en el Museo de San Miguel, en Arica. La ciudad de Arica ofrece hermosas playas y una buena infraestructura hotelera. El desierto de Atacama limita a veces con los jardines de hoteles situados en deslumbrantes oasis de lujuriosa vegetación. Se recomienda una visita al Morro de Arica, lugar de gran significado histórico, y a la iglesia de San Marco,
construida en 1876 y fabricada en los talleres de Eiffel, en París. Iquique es sin duda la capital turística del Norte Grande. Su hotelería es reciente y confortable. Además, cuenta con una zona franca conocida como Sofri, en la que se pueden adquirir productos de todo el mundo a precios verdaderamente ventajosos. Iquique cuenta también con importantes monumentos arquitectónicos, tales como el Palacio Astoreca, el Teatro Municipal y otros. En esos edificios se ve reflejada la riqueza de la época del auge del salitre. Estas gigantescas obras de arte prehistóricas testimonian con sus figuras misteriosas sobre la necesidad de expresarse del ser humano. Son los geoglifos. Lejos de allí se encuentra la Tirana, somnoliento caserío que todos los años despierta al celebrarse la fiesta de la Tirana, la que reúne a gran cantidad de comparsas conocidas como chinos y diabladas. Se trata de una festividad tradicional de carácter religioso, en la que estas agrupaciones bailan durante varios días en honor a su señora, la Virgen del Carmen. Basado en estas tradiciones, el ballet Mururoa Tahiti nos dedicará una hermosa fantasía. Thank you.
A la pequeña y tranquila ciudad de Mejillones la esperan importantes cambios. En efecto, su puerto es capaz, por su profundidad natural, de recibir los barcos más grandes del planeta. Es por esto que se ha aprobado un plan para la construcción de un megapuerto en el que se concentrarán los productos del norte de Brasil, Argentina y Bolivia. Mejillones cuenta con una buena infraestructura turística y con hermosas playas en la ciudad misma. Antofagasta es también la moderna y pujante capital regional de la segunda región de Chile. Antofagasta se ha desarrollado espectacularmente gracias a la minería. Su comercio es próspero y variado. La ciudad cuenta con modernos y elegantes hoteles para acoger a los visitantes. También encontramos barrios residenciales y hermosos paseos y avenidas. La plaza tiene un plácido aspecto provinciano que contrasta con la actividad que la rodea. Actualmente, la comisión que organiza la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile prepara un ambicioso plan de recuperación de playas para esta ciudad. En la segunda región se encuentran algunas de las más importantes faenas extractoras de cobre del mundo, como Chuquicamata, El Abra, Escondida, Radomiro Tomic y Zaldívar. Sin contar con el valor de los yacimientos, sus instalaciones significaron en conjunto una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Estas y otras empresas mineras, que practican una política de gran respeto y cuidado por el medio ambiente, son de gran importancia para el desarrollo del norte de Chile y su gente. Además, otros minerales han tomado una importancia creciente, como el oro, del que Chile es actualmente el sexto exportador mundial. El puerto de Antofagasta trabaja día y noche en el carguío de los barcos que repartirán sus productos por todo el planeta. De hecho, los antofagastinos recalcan que Antofagasta es el mayor puerto de embarque de cobre del mundo. Justamente al lado del puerto se encuentra el terminal pesquero de Antofagasta, donde se pueden adquirir o consumir productos del mar de una frescura incomparable.
y algunos de sus clientes más entusiastas son expertos en pescado fresco. Tampoco olvidaremos la portada de Antofagasta, espectacular arco natural situado en un islote. Esta formación rocosa es la característica de la ciudad. En la precordillera antofagastina se encuentra San Pedro de Atacama, pintoresco pueblo indígena que desde hace algunos años es una atracción turística internacional. Célebre es su iglesia del siglo XVIII. Construida con adobes de gran espesor y con un curioso sistema de vigas atadas con piel de llamo, que es original de la región y se encuentra en algunos otros edificios de San Pedro. En sus calles vemos un turismo que viene de todos los rincones del orbe, el que es cordialmente acogido por los habitantes originales del lugar. Famoso es el Museo Arqueológico formado desde 1955 por la gestión personal y perseverante del padre Gustavo Lepech, sacerdote que dedicó buena parte de su vida a este lugar y que falleció en 1975. Actualmente el museo es administrado por la Universidad del Norte. La feria artesanal es una buena muestra de la artesanía regional. Aparte del turismo y gracias a la abundancia de agua, los lugareños se dedican a la agricultura y ganadería. San Pedro de Atacama cuenta con hoteles y alojamientos para todos los gustos y posibilidades. Muy cerca de allí se encuentra el Valle de la Luna, con sus dramáticas formaciones rocosas que recuerdan vívidamente el paisaje lunar. También los géiseres del Tatio merecen una visita. Las salidas se llevan a cabo desde San Pedro de Atacama muy temprano por la mañana y es una experiencia inolvidable. Es la fuerza de la naturaleza crudamente expuesta. El que San Pedro de Atacama sea hoy día una atracción turística internacionalmente conocida no obsta para que conozcamos otros pueblos atacameños. Por ejemplo, Chiuchiu es un pueblecillo encantador habitado por una apacible comunidad de agricultores. Su iglesia
que data de 1670, fue el principal centro misionero de la zona. Chiu Chiu cuenta con alojamiento y comida para los viajeros. Caspana es también una viva muestra de la forma de vida de la cultura atacameña. En un pequeño valle, esta esforzada gente ha optimizado el agua de un riachuelo para su tradicional cultivo en terrazas. Caspana produce ajos, cebollas y damascos. La iglesia de San Lucas data de antes de 1640. De tanto en tanto, visiones sobrecogedoras salen al paso. Son los pueblos fantasmas, que otrora fueron prósperas oficinas salitreras, con teatros en los que a veces actuaban compañías o intérpretes que no llegaban a actuar en Santiago o Valparaíso. A la vera de los pueblos están los cementerios. Aún hoy, los descendientes de esos esforzados mineros vienen a mantener sus sepulturas adornadas en su recuerdo. En esta tierra sin agua, las flores son reemplazadas por diversos elementos que resultan conmovedores y que dan una de las pocas notas de color que encontramos en el desierto. Taltal fue un importante puerto que exhibe aún muestras de la arquitectura de comienzos del siglo XX, cuando grandes cantidades de nitrato natural se embarcaban por sus muelles. Justamente donde finaliza el desierto de Atacama, en la tercera región, cerca de Copiapó, se ha operado una milagrosa transformación. La aridez ha cedido ante el empuje del hombre. En efecto, cientos de hectáreas de desierto se han transformado en parronales regados por medio del sistema gota a gota, cuyos frutos se exportan a todos los países del orbe. En la parte costera de esta zona, cada 2 o 3 años, caen algunas gotas de lluvia. Poco después, mirando atentamente el suelo, veremos unas tímidas trazas de vegetación. Entonces asistimos al milagro, el desierto florido. Decenas de especies de minúsculas florecillas muestran su rostro al sol de primavera, después de un sueño que puede haber durado varios años. El cielo del norte es tan claro y limpio que los más importantes centros astronómicos de Europa y Estados Unidos han instalado sus equipos y laboratorios para llegar más allá de las estrellas y planetas conocidos. Nuevos proyectos con telescopios cada vez más importantes están en etapa de construcción. Más al sur,
La Serena y Coquimbo han visto conmovidos sus hábitos de tranquilas ciudades de provincia para verse inmersas en un intenso ajetreo turístico, lo que perfila la zona preferentemente hacia esta actividad, que ha creado un sostenido crecimiento. Esta región también conoce un intenso crecimiento de la industria pesquera y de la minería. La Serena, especialmente, ha conocido un rápido florecimiento de la actividad turística, contando con grandes y modernos hoteles, cabañas de alquiler y muchas atracciones turísticas, con una amplia oferta gastronómica y de diversión nocturna. Sugerimos visitar el Parque Japonés, financiado por una empresa nipona. Coquimbo es un importante puerto que crece a la sombra protectora de la Cruz del Tercer Milenio. Desde sus pies podemos apreciar la ciudad, el puerto y su particular relieve. Al otro lado de la bahía divisamos La Serena. También es característica su condición de importante terminal pesquero. En la costanera están instalados una serie de locales populares centrados en platos marinos. La iglesia de Guayacán fue encargada especialmente a los talleres de Eiffel en 1888. La particular arquitectura de la ciudad se debe a carpinteros ingleses y norteamericanos alrededor de 1860. Hacia fines de los años 40 y comienzos de los 50, la ciudad de La Serena vio cómo se cambiaba bruscamente su rostro. El presidente de la época, oriundo de esta ciudad, hizo construir gran cantidad de edificios públicos, hoteles, etc., en un estilo arquitectónico que pasó a llamarse neocolonial, el que junto a los monumentos coloniales con que cuenta la ciudad, contribuye a darle un encanto especial. Hacia la cordillera se encuentra el Valle del Elqui, corazón de la zona pisquera, pero sobre todo cuna y tumba de la poetisa Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945. En el encantador pueblo de Vicuña se encuentra el museo dedicado a Gabriela Mistral. Vicuña cuenta con buenas instalaciones para acoger a los visitantes. Thank you.
En Monte Grande, tal como la poetisa fijó en su testamento, está su tumba, con vista a los lugares que vieron sus primeros correteos infantiles. El Valle del Elqui es conocido como uno de los principales centros magnéticos de la Tierra, y ello ha contribuido a que muchos grupos y personas acudan a conocerlo en busca del equilibrio y la paz. Algo al sur, nuestra vista tropieza con una visión polinésica que resulta exótica. Se trata del complejo turístico Tikitano, un grupo de cabañas de estilo tahitiano, construidas en una pequeña península. Es un lugar delicioso y se dice que sus huéspedes disfrutan de la mejor cocina francesa de la cuarta región. Desde sus ventanales tenemos una excelente vista de las Tacas, sin duda el más exclusivo de los centros turísticos de la zona. En este tramo de carretera que parte de La Serena hacia el sur, son muchos los centros turísticos que abren sus puertas a los viajeros. A unos 60 kilómetros de La Serena se encuentra Tongoy, encantadora caleta de pescadores, muy de moda como balneario hasta hace algunos años. La playa de Tongoy es una de las más hermosas de Chile, y el bañista tiene la posibilidad de escoger entre el agua salada del Océano Pacífico y el agua dulce del riachuelo que desemboca en el mar. Desde aquí, divisamos al otro lado de la bahía el moderno centro turístico Puerto Velero. Tongoy tiene el justo prestigio de ser uno de los lugares en que se comen mejores mariscos en Chile. Aunque algunos clientes parecen no estar de acuerdo. Al llegar a la salida que lleva a Ovalle, nos encontramos con las Termas de Socos, famosas por sus acogedoras instalaciones y aguas curativas. A poco andar, se encuentra señalizado el Monumento Nacional Valle del Encanto, lugar en el que existen más de 30 petroglifos que datan aproximadamente de 700 años antes de Cristo. Se trata del centro de cultura prehispánica más importante del norte de Chile. Casi enfrente, pero mirando hacia el mar, se encuentra el sorprendente Parque Nacional Fray Jorge. En sus alturas, nos encontramos con la vegetación de un bosque valdiviano,
con canelos, olivillos y helechos, contrastando dramáticamente con la aridez del paisaje circundante. Este fenómeno es posible gracias a la condensación de la neblina costera. Aquí, la pluviometría no es superior a 110 milímetros al año, pero la neblina costera aporta entre 800 y 1000 milímetros anuales. Cerrando por el sur el Norte Chico, prácticamente ya en la zona central se encuentra el Valle de la Ligua, que tiene a su entrada la pequeña ciudad de ese nombre. Muy conocida en Chile por sus industrias de tejidos y repostería. Al interior del valle, y aprovechando el templado microclima, encontramos grandes plantaciones de cítricos y de frutales en general. La Plaza de Petorca, localidad en que nació el expresidente Manuel Montt, recibe la alegría de los estudiantes al mediodía. Petorca, gracias a su templado microclima, es un centro productor de frutas de exportación. Esperamos que este recorrido por estos variados y fascinantes parajes y ciudades del norte de Chile haya sido de su agrado. Hemos hablado principalmente de turismo, pero además hemos mostrado a los habitantes de nuestro norte, así como los productos de esta vasta zona de la geografía de Chile. El norte de Chile espera que vuelvan. Hasta pronto.